Ah, ¿sos vos? Sí. ¿Cuánto juntaron? 30 palos. Está bien. ¿Cuántos son? 30. Vino toda la división. ¿Qué? Buenos días. Limpiate esa lagaña. Cambiate esas zapatillas. Y sacate ese arito, por Dios. Escupí ese chicle. Vamos. ¡Pamela! Señor. Por favor, recoja ese chicle. ¿Qué dijo esta hormiga? Que está todo bien, viejo. Bien. Vamos. ¡Ya voy! ¡Voy! ¿Se acuerdan de Chopin? Era... ¡Lo que más le gustaba a mamá! ¡Forajidos! ¡No sabes lo que pasó! ¡Habla! Ha sido un gusto, ¿eh? Me alegro mucho de verlos. Chao, hasta pronto. Adiós. ¡Aristóbulo! ¡Hola, Sebastiano! ¿Cómo estás? No sabemos cómo agradecerte. Nada que agradecer. Vos sabés que cuando los negocios andan bien, las donaciones suben. Gran corazón. Ahí te llama un amigo. Bueno, nos vemos, ¿eh? Chao, hasta pronto, Sebastiano. Buenos días, Aristóbulo. Hola, ¿qué tal? ¿Y vos, linda, cómo andás? ¿Y usted, doña Matilde, cómo anda? Como siempre, deprimida. Mal. Sola. Bueno, ya se le va a pasar. ¿Usted cree? No. No hay que perder las esperanzas. Ah, ¿y? ¿Te gustó? ¿No? Ah, sí. Y contame. Ah, ¡Chirusa! ¡Soy yo! ¡Voy a entrar! El negocio está cerrado. ¡Ay, Culi! No doy más. También, mijita. Todo el día traca, traca, traca. Ya te lo dije mil veces lo que tenés que hacer. Yo por mi parte estoy decidido. Lo que pasa es que a mí me da miedo. Ay, 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 ay. No te entiendo, bebé. Peor que Mendoza no te puede ir. ¿Qué podés encontrar aquí? Ser puta Mendoza es como ser alpinista en La Pampa. Además, no te olvides que ya estamos casi perdiendo el acento mendocino. Ya casi somos porteños. Ya casi somos porteños. Vas a matar en Buenos Aires. Ay, vos tenés pasta. ¿Vos crees? Sí, tenés que mejorar un poco la ropa, más femenina. Y empecemos por una cosa. Escupí ese alquitrán que estás masticando porque vomito. Bueno, che, dicen que blanquea los dientes. ¡Oh! 5 años ya. El mes que viene. Sí, claro. Y las heridas finalmente cicatrizan. Cuando falleció Carlos, yo quería matarme, enloquecerme, enterrarme con él. Pero hoy pienso en mi vida. Aún soy joven. Nena, esperame un minutito, ¿sí? Tengo que ir a hablar con una persona. El nuestro es un camino lleno de piedras. Yo, sin embargo, estoy dispuesta a recogerlas con mis propias manos, una por una. Se puede hacer daño. ¡Te puedes hacer daño! Vamos, hermosa. Adiós.
Aristóbulo. Adiós, doña Matilde. Chao, querida. Adiós. Ah, y no se olvide. Una por una. Aristóbulo, rey. Mi viejo. Lautaro. El ¿cómo rey está? Del plástico. Qué alegría de verte. Bien. Estamos en misa, ¿verdad? Sí, casualmente. Y te vi muy bien acompañado. ¿Yo? ¿Y vos? Las mujeres te tienen loco, che. Dale, cárgame. Esa es un pegote, una pesada. En cambio, a vos te vi con una veinteañera que se derretía. No pensés mal, es la hija de un amigo. ¿Sí? Oíme una cosa, a propósito. Chao, papá. Tengo un negocio. No, chao, querido. Adiós, que se diviertan. Che, qué grande que están. Así es. ¿De qué me querías hablar? Un negocio. ¿Negocio? Tengo que proponerte un negocio. ¿Tenés tiempo? Sí, vamos, por supuesto. Vamos. ¿Y la veinteañera? Tiene tiempo. Es joven. Joven y rápida. Vamos. Ah, sí, sí. ¿Y si nos vamos? Pasamos Christmas allá. Ay, desde que te conozco que te digo lo mismo. No me hagas acordar de cuando nos conocimos. No me digas que no fue genial. Sí, para vos. Ah, no, 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 no. Mirá, chirucita, ¿eh? Yo no tuve la culpa. Ese fue un asunto de clase. ¿Qué me querés decir? Que a una tipa de clase no podía haberle pasado eso. Puede ser. Pero no vas a decir que el tipo no era marica. ¿O te crees que vos lo convertiste? No digo eso, pero el tipo jugaba dos puntas. Y ese día, discúlpame, yo te lo gané. ¡Ay, qué viva! Está bien, no hay inconveniente, Lautaro. Te presto la residencia. Por ahora no está en venta. Y en cuanto a la plata, me la devolves cuando puedas. Noche, en esto vamos al 50 y 50. Para mí, es un pacto de honor. Si no, no va. Bien, como quieras. Y contame más. ¿Qué vas a poner? Un geriátrico. Geriátrico. Ay, te imaginas comiendo en lugares bacanes. Harper's, Clark's. ¿No hay una de grasa? No, no. Te imaginas bailando el Hipopótamus, en Le Club. Oh. Además, Buenos Aires no es New York, querida. La gente habla castellano. Ah, pero no es por eso. Es por... Mira, mira, no abramos el paraguas todavía. Esta noche voy a ver a ese bodeguero que te dije. Dice que cada vez que visita Buenos Aires va a ver esos lugares raros. Ah, oh, no, Bueno, esta noche me informo. Mañana vengo y te cuento. Chao, Chiru. Chao, Juli. Sucede que Aristóbulo es un empresario muy respetable. Católico como pocos. Nombre recto. Y de principios muy severos. Pero lo mío es más simple, padre. Yo estoy sola, triste, casi sin familia. Y de noche soy muy friolenta. Te comprendo, hija mía. Porque yo también soy muy friolento de noche. ¿Cómo? Ya. Hola, Amanda. ¿Alguna novedad? No, qué sé yo, te pregunto. ¿En una de esas conociste a alguien? No, no, no por celos, no. Como la semana pasada murió López Amuchastegui. Sí, camino a Punta del Este. Pensé que te había ido a visitar. ¿No fue? Son todos iguales. Y yo lo de siempre. De lunes a viernes la empresa, sábado los chicos, domingo la iglesia. Ya estamos a un mes de tu quinto aniversario. 5 años ya. Que descanse, mi amor. Decí por Dios que me has dado. Estoy tan cambiado. No sé más quién soy. Tengo el evangelio extraño. Me miro sin comprender. Me veo perdiendo el cartel.
Qué guapo que hace el sol. Todo, está contento el infeliz. ¿Quién era? ¿Tocó culi meletilo? Ay, dale, chico, no estoy para bromas, ¿eh? ¿Qué pasó? Hay una notición. Nos vamos a Biel. ¿Biel? ¿Qué es eso? Biel, Buenos Aires, criatura. Todo arreglado. Ah, mira, el bodeguero que vi anoche me presta un departamento que tiene en Palermo. Claro, vos por un tiempo vas a tener que arreglártela sola. Pero lo más fantástico es el contacto. Tengo los contactos, servicios para ejecutivos. ¿Te das cuenta? Casal La Onda, Príncipes Azules, querida. Ay, qué broche de mierda. Ay, Juli. Ay, pero es que no se puede abrochar, che. Bueno, mejor. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Yo no estoy tan segura. Ah, no, siempre con lo mismo. Ay, ¿vos qué? Siempre me decías, me tengo que ir. ¿Y qué? Nada. Bueno, está bien, pero eso era porque vivía mamá. ¿Qué crees? No la podía sacar de su casa, de sus costumbres. Pero ahora es distinto. Ahora nos vamos a Biel. ¡Nos vamos a Biel! Oh. ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Bebé! ¡Apurate! ¡Ay! ¡Destino! Perdone. Parece que te gusta agarrar a vos, ¿eh? Sí. No sé por qué no agarrar la valija, bibito. Sí, cómo no. ¡Y dale, abombado! ¡Metele, tarado! ¡Corre, infeliz! ¡Vamos, marmota! ¡Pepe! ¡Infeliz! ¡Ay, mi amor! ¡Ahí se va la mujer ideal! ¿Qué tal la princesa de Mónaco? ¿Bien? Más o menos. ¿Tenés las direcciones? Sí, y los nombres de los capos que tenés que hacer la recorrida mañana. ¿Estás contenta? Sí. Contagiate de mí, chirusa. Me va súper. Ando forrado. Y hasta se me fueron las hemorroides. Toma. No, ni loca. Yo no te lo puedo aceptar, ¿eh? No. Pero dejate de pavadas, che. Es una tontería. Me va muy bien. Oh. Tuve una suerte, ya te voy a contar, si se me hace. Alto, rubio. Contame. Che, ¿por qué no las cambias por la de mentol? No. Thank you.
La verdad que, estás bastante bien, bastante bien. Realmente, te falta un poquito de chapa y pintura, pero estás bastante bien. Realmente muy bien. ¿Me toma? ¿Qué es lo que estás mascando? Alquitrán. Blanquea los dientes. ¿Alquitrán? ¿Estamos? Pero papá, yo tengo un examen el viernes. ¿No vas? Pero papá... Hace un mes que les avisé. Y vos, Juan Pablo, ese día no salís. Qué divertido, ¿eh? Una misa nocturna. Por tu madre, desgraciado. No hace un siglo que murió. Hace solamente 5 años. Y vos, María Pía, ese día nada de televisión. You make me sick. ¿Qué dijo esta enana? Que está todo bien, papá. Eso. Y ya saben, los quiero a todos bien vestidos. Uy, sí, 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 papá, sí. Vamos, nona. Ay, qué muchacho. Victorio. Vení. Séntate. Hace mucho que no charlamos. Ajá. ¿Qué tal la filosofía? No sé, yo estudio letras. Sí, eso, letras, la filosofía. Realmente siempre estoy pensando en vos con mucho orgullo. Incluso se lo digo a mis amigos. En realidad, sos mi hijo predilecto. Qué distinto a tu hermano, qué vago, qué chanta, qué mujeriego. ¿No te parece? Vos sabés que he pensado lo opuesto que son ustedes dos. A mí me gustaría, no sé, que tu hermano, viste, estudiara, no digo lo que estudias vos, pero que estudiara algo. Y que vos salieras con chicas. Sí, qué sé yo, puede ser. ¿Cómo puede ser? Contestame. ¿Y qué querés que te conteste? Bueno, te estoy preguntando de las chicas. Sí, lo que pasa es que por ahora no me preocupa. Te tendría que preocupar, ¿cómo no te preocupa? Yo quiero saber de vos y... No te ofenda, Victorio. Si con las chicas vos... ¿Me entendés? Sí. Es violento, pero... No, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Victorio? Ya tenés edad, sos un muchacho grande. No me digas que no, decime que sí. Así como hace papá. ¿Eh? Sí, papá. Bueno, basta, papá, dale. No te enojes, Victorio. Oíme, Victorio. No te ofendas, no te enojes. Victorio, solamente quería preguntarte si vos... No me contestó. Muy buena plata, che. Te dije, la mitad era para vos. El instituto funciona a las 1000 maravillas. Te felicito, ¿eh? Sos un fenómeno. Ah, mañana es el aniversario de Amanda. ¿Podrás venir a casa? No, tengo que trabajar. ¿De noche? Sí, cosas pendientes. Bueno, no importa. Nos vemos. En 30 días te traigo el cheque como hemos convenido. Nada más. Chao. Chao, Lautaro. Ah, che, ¿quién te dice? En una de esas paso por el instituto. Claro. ¿O no somos socios? Sí, sí. Chao. Chao. All time. ¿Hasta qué hora atienden? Las 24 horas. ¿Necesita turno? ¿Turno? Hola. Ese tipo conmigo. ¿Lo viste? Viene todas las semanas. Yo no sé qué hacer con ese flaco. Ay, míralo, míralo. Sí, ya sé. Vino toda la semana y pidió turno para toda la que viene. ¿Y yo qué hago? Y
que quiere Celeste. ¿Así? No le va a quedar ni la piel. Che, flaco, vení, vení, vamos. Ay, no. Señor, su pedido. Perdón, perdón. Che, Chinito, fíjate por dónde vas, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¡Las mil y una noche! Hola, linda. Hermosa noche para compartir. ¿Me permite que la acompañe? No me tomes por un cara dura. Simplemente quisiera invitarla a tomar un whisky. No. Bueno, pará, che. ¿Cuánto querés? 15 palos. Tengo 10. Hecho. Bueno, pero tenemos que ir a mi auto porque no tengo para el hotel. Es igual. Pero por qué no. Escuchen un momento. ¿Me escuchan? Antes que lleguen los clientes, yo quiero que. ¿Qué le pasa? Pero Aristóbulo, vos aquí... ¿Pero qué me haces, Lautaro? ¿Me querés ver muerto, arruinado? ¿Querés que la iglesia me señale las damas de caridad? ¿Mis colegas, mis hijos en el Jockey Club? Para. El tema no es así. Primero, nadie tiene por qué enterarse de nada. Segundo, esto es un negocio como cualquier otro. Me engañaste. Me mentiste. Soy un imbécil. Instituto geriátrico. No lo hubieras entendido. ¿Qué tengo que entender? Está todo muy claro. Miro el tema no es así. El tema no es así. ¿Cómo el tema no es así? Esto es un quilombo. ¿Me entendés? ¡Esto es un quilombo! Así que esto es un quilombo. Pero miren de lo que nos venimos a enterar. El señor tiene un quilombo. Muy bien. Lo felicito. Proceda. Vamos. Ahí está. ¿Ese es el auto? ¿Qué tiene? Tiene una colchoneta bárbara adentro. ¡Subí! ¡Bajá! ¡No me manosé! ¡Vamos, bajá! ¡No me manosé! ¡Vamos! ¡Mi coche! ¿Dónde está mi coche? ¡Ya te va a traer el coche! ¡Vamos, caminá! ¡Oh, no! ¡Esto es una guachada! ¡10 lucas será por uno solo! ¡Dale! ¡No te hagas la fila y andá desnudándote! ¡Te vamos a hacer de todo, loquita! ¡Vamos, chicas! ¡Bajando! Vení. Aristóbulo, no lo puedo creer. Es que yo realmente nada que ver. Esto es un lío bárbaro. No entiendo nada. Es un lío bárbaro, Armando. Yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tenés nada que ver?
aquí los papeles dicen. Sí, en realidad soy el dueño del quilombo. No, digo de la casa. Pero yo no sabía que había un quilombo. ¿Pero cómo que no sabías que había un quilo? Armando, es el aniversario de Amanda. Me espera la gente en casa. Ah, claro, Amanda. La verdad es que hiciste un cambio muy grande desde la muerte de Amanda. La muerte de Amanda me golpeó mucho. Sí, claro, claro. Y por eso pusiste un quilombo. Claro, por... No, no, yo no lo puse, en realidad, un amigo. ¡Pero basta! Andate tranquilo y no te preocupes. Mañana vamos a hablar sobre esto. Gracias, Armando. Se me ha hecho tarde ya, una hora de retraso. Ya hablaremos. Ojo, no me vayas a arruinar el negocio. Está bien, está bien. ¡Sacala, gordo, sacala! ¡Sacala, que me está matando! ¡Que sacala, ni sacala! ¡Si ni siquiera se la puse! ¡Mira, mira! ¡Toma la cartera! ¡Vacía! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no viene? ¿Qué haces? ¿A dónde te habías metido? Hoy me hace media hora que te estamos esperando. Mira cómo llueve. ¿Qué hiciste? Es que me hicieron un interrogatorio tan largo. ¡Lautaro, vení! ¡Ayúdame! Otra vez, Aristóbulo. A ver, vamos. Dale, metele, Lautaro, dame una mano. ¿Qué pasó? Nada, encontré una chica tirada a la calle. No sé qué le pasó, la verdad es que... Ayúdame, por favor. Mira, lo único que puedo hacer es llevarla al instituto. ¡Eso es eso! Pues yo tengo que ir a casa, me están esperando. Hoy me matan, justo con esta lluvia. Voy a llegar tardísimo. Anda, yo te llamo, Lautaro. Ok, 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 mañana. ¡Chao! Qué suerte que tienen algunas. Va, a mí me pasó lo mismo. Yo también estaba tirada en la calle y me levantaron. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien un carajo! Me levantaron y me tiraron de vuelta. ¡Ah! Mamá, yo te voy a explicar. Trasnochador, igual que tu padre, de tal palo, tal astilla. Llévame. Keep your big mouth shut. ¿Qué dijo? Que te perdona. Y te aviso que Juan Pablo se fue. Yo voy a leer a mi cuarto. Yo también me retiro. Y yo me voy con ella. Vamos, hermosa. Señor, ¿va a comer algo? Sí, en mi habitación. Oh.
Amandita querida, hice todo lo posible por llegar a tiempo, pero no podía dejar a esa mujer tirada en el empedrado. Hubiera sido muy cruel. Sí, sí, abolló bastante el automóvil, pero ya lo mandé al taller. Quédate tranquila. ¿Cómo? No, fue un error de cálculo. Yo la quise agarrar por el estómago, pero viste, le rocé el corpiño y... Sí, claro, dentro del corpiño tenía las tetas. Sí, los pechos. Bueno, no, no te digo unos pomelos. Perdón, no, no, muy grandes, normales. Una cosa, como te diría... Señor, a mí me gustaría, pero en memoria de la señora, no puedo. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Calma, muchacha, calma, no pasa nada, todo está bien. Ay, pero ¿qué me pasó? ¿Cómo está la enfermucha? ¿Los hijos de puta? Pululan, vieja, por todas partes. Decime, ¿vos no recordás nada? Sí, a los hijos de puta. Ay, vieja, qué obsesiva que sos. Mira, yo te cuento lo que sé. A vos te atropelló un coche y te caíste en la calle. El tipo te levantó y te trajo hasta aquí. Ese fulano es el dueño de este boliche. Boliche. Quilombo, va. ¿Qué? ¿Dónde estoy? All Time. Servicio para empresarios. Puterío fino, ¿sabes? Chao. ¿Será el destino? ¿Hola? Sí, habla el señor Aristóbulo. Avisa a los contadores que voy a llegar un poco más tarde. ¿Nada más? Bueno, hasta luego. Hola. Hola. ¿Señor Aristóbulo? Ay, acaba de llamar. Dice que va a llegar más tarde. Bueno, lo espero. Muy bien. ¿Pero qué se cree ese viejo decrépito? ¿Por? ¿Cómo? ¿Otra vez pidió turno conmigo? ¿Pero qué quiere? ¿Morirse de un infarto? Y anda a hablarle. Pero tiene como 90 años, no puede ser. Ya le dije 3 veces que no. Y todavía insiste. Anda a hablarle. Oiga, usted está loco. ¿Usted pidió turno conmigo? ¿Qué quiere, que lo reviente? Tiene 90 años. ¿Qué quiere, morirse de un infarto? ¿Por qué pidió turno conmigo? ¿Por qué? ¿Y qué quiere? ¿Que le pida turno a mi mujer? Chao, mi amor. Chao, hermosa. Cada día estás más hermosa. ¡Qué fanfarrón! Joven. Ah, sí, sí. Dígame, la chica de ayer. ¿Qué? Ah, sí, sí, está en la habitación de arriba. Gracias. ¿Cuántos? Pase. Permiso. Hola. Veo que se encuentra mejor. Ah, ya caigo. Usted es el que me atropelló anoche. No, yo no la atropellé. Usted estaba tirada en medio de la calle. Ah, sí. Disculpe. Le traje el zapato. Gracias. Pero acá me regalaron unos nuevos. Ya veo. Bueno... ¿Qué, se va? Necesito hablarle. ¿Qué necesita? Acabo de llegar de Mendoza y necesito trabajo. Bien, ¿sabe tele? ¿Lo qué? Máquinas eléctricas, taquigrafía. No, yo de eso no sé nada. ¿Y de qué quiere trabajar? De lo que trabaja todo el mundo en este lugar. ¿En este lugar? Claro. Me dijeron que usted era el dueño. ¿Que yo...? Ah, sí. Claro, me había olvidado. Voy a hablar con mi socio, a ver qué podemos hacer.
Adiós. ¿Pero cómo se te ocurre venir a la empresa? ¿Pero quién te cree que soy yo? ¿Rasputín? Oíme, viejo, vamos a poner en claro las cosas. Nadie tiene por qué enterarse de este asunto. Vos anda a la iglesia, al Jockey Club, al Club de Leones. Viví como siempre. Y soy el dueño de un quilombo. Viejo, yo soy el único en tu círculo que está enterado de este asunto. Déjame trabajar tranquilo y aquí no ha pasado nada. Si querés, te mando el cheque por correo. No, no, nada de cheques, no quiero cheques. Mi secretaria abre toda la correspondencia. Así que cheques, no. Puedes quedarte en la residencia, pero cuando puedas, te mudás. Está bien. Chao. Chao. ¿Lautaro? Sí. ¿Te acuerdas de la chica esa que atropellé con el auto? No anda bien. ¿Por qué no le das una manito? ¿Qué se va a servir? Una tortilla. ¿Una tortilla? Ah, mozo, ¿sí? Dos viperbos blancos. ¿Dos qué? Dos blancos. Uno para cada mano. Contá que no me digas nada por teléfono, contá. A ver, contá. Lo conseguí. No. Sí, es increíble. Fue todo un lío, pero ay. Un señor, un tal Aristides. No. Aristarain. No, Aristóbulo. Ay, ma. Me dio un empleo en Altime. Oh. ¿Dónde? Altime. All time, brutes en inglés. Bueno, servicio para empresario. Empiezo hoy. Andamos mil, criatura, mil. Si te cuento la que ando yo, él me la regaló. Un sueco, vicioso como pocos. ¿Me quiere llevar a Suecia? ¡Ay, no! ¿Sabes qué pasa? ¿Se le estucha? Mira, mira las patas de gallo. Toca la papada. Y la voz, ya casi la tengo de macho. Las chapas se me están volando. Ya estoy jovato. ¡No, no me dejes, Juli! ¡No me dejes, Juli! ¡No, no, no! Bueno, no, bueno, no. Querida, bueno, bueno. Hola. Siéntese. Va a estar más cómodo. Que se diviertan. Hola, papi. ¿Ves que me hice la rabona para estar con vos? Uy, muy mal hecho, bebé. Pero a mí me encanta pasar la lección con vos, papi. Bueno, bueno. ¿Qué te parece si estudiamos geografía? ¿Sí? Me encanta. A ver. Bueno, supongamos que esta es la cordillera de los Andes, ¿sí? ¿Y vos? ¿Sos un autito que va paseando por las montañitas, sí? ¡Ay, para, para! Hay una cabrita en el camino. No. Sí. Aúa, aúa. Aúa, aúa. Aúa, aúa, aúa. Ah, señorita, avise a casa que voy a llegar un poquito más tarde. Muy bien, señor. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Tengo que agradecerle lo del trabajo. No es nada. Ah, venía a traerle sus zapatos. Al final me los llevé yo. Gracias. Yo vivo en San Isidro. ¿La acerco? Yo vivo en San Telmo. Bueno, me voy. Me espera mi familia. Claro, no le esperará a su mujer. No, son mis hijos. Yo soy viudo. Oh, pobre hombre.
La invito a cenar. ¡Vamos! Me cambio y vuelvo. ¡Ay! Padre. Padre, yo estoy mal. Estoy mal a causa de... Aristóbulo. Padre, yo sospecho que alguien le anda arrastrando el ala. No creo. No entiendo por qué me ignora. Yo sí. Yo si supiera te lo diría. Mira, Matilde, te voy a decir algo y espero que lo entiendas. Aristóbulo, tendrá algún problemita pasajero. Ya te va a pasar. Se ve que es pasajero. Hermosa. ¿Qué? Trae la sopa. Bueno. Y así estoy ahora. Solo me queda el amor de mis hijos, la vorágine en la empresa. En fin, ¿y vos? ¿Yo qué? Tu vida. Hace media hora que solamente hablo yo. Ah, mi vida es más simple. ¿Sí? Yo patino desde los 12 años. Señor, su mesa está lista. Sí, gracias. Va. Ahí viene la sopa. No, no, por favor, basta. No. De noche no hay que atragantarse. Porque después vienen las pesadillas nocturnas. Sí, claro. Las pesadillas nocturnas. Está buenísimo, ¿eh? Te gusta, ¿no? Pero pura fuente. Cama de restos que son acá, ¿eh? Porciones de pajarito te dan. No te apures. Enseguida viene la langosta. Menos mal. Tienes hambre, ¿no? ¿Qué te parece el platito? Buenísimo. Pero decime, ¿estas pinzas para qué son? Ah, esta pinza sirve para sacar la carne que está pegada a la cáscara. No. Por ejemplo, busquemos un pedazo que esté... Ah, este está pegado, ¿ves? Ah. Ahí, ¿ves? Probalo, a ver cómo está. Se agarra con la mano. Ah. Y se puede comer así. Toma, probalo. ¿Cómo está? Me encanta. ¿Así que siempre se come con la pinza? No, siempre. Cuando la carne está pegada a la cáscara. ¿Así? ¿Qué hace? La gente mira, mirado. Mejor. Así se mueren de envidia. Otro vinito, padre. No, gracias, querida, gracias. He pasado una noche estupenda. Ay, pero no me diga que se va. Padre, ¿no quiere quedarse a escuchar un poco de música clásica? Bach, Chopin, Liszt. Muchas gracias, Matilde, muchas gracias, pero mañana tengo que levantarme a 6:30. ¿Tan temprano, padre? Hay muchos pecadores. Padre, la bendición. Ah, nos vemos el domingo, ¿eh?
¡Ay! ¡Ay! Oí, oí lo que están tocando. Dale, Pedro Navaja, vamos a bailar. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Es una canción, Pedro Navaja. ¿Sí? Vení, vamos, vamos, vamos a bailar. Me muero. Ah. Es verdad. Algo pasa. Yo ayer lo oí vomitar y después se escuchó un ruido como si se hubiera caído. Algo pasa. Sí, anda en algo. Entonces hay que estar atentos. Para mí esto tiene muy mal olor. Sí, y ese olor me parece que es de mujer. Yes, the flesh is weak. Este vinito, especial para ustedes. Muy amable. Gracias. Que sean muy felices y que tengan muchos niños, ¿eh? Gracias. Ay, muchas felicidades, ¿eh? Que pasen muy bien. Adiós. Adiós. Ay, qué bueno. Se creyó que nos casábamos. Chan, 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 chan. Así que mi Celestucha por el buen camino. Por fin un negocio grande, querida. ¿Qué decís? Aristóbulo es un tipo buenísimo. Es un ángel, cariñoso, tierno. Y me quiere. Yo sé que me quiere bien. Es
Es la primera vez que alguien me necesita. Por lo que soy acá adentro. No por lo que tengo acá afuera. ¿Me entendés? Uy, che, bueno, no sé. ¿Qué pasa? Digo que no está prohibido enamorarse, pero no te pegues un porrazo, bebé. Bueno, esa gente no es para nosotros. Tarde o temprano te lo van a echar en la cara, seguro. Te van a decir de dónde venís, quién sos, cuántas cosas hicieron por vos. Además, no te olvides, está la familia, los hijos, las amistades. Y la otra, la finada. Ay, qué guacho. Conocí una chica. ¿En serio? Sí, están contentísimos. Además con mucha ganas de conocerte. No lo puedo creer. Todo tan fácil. Me parece que te apurás. No, de ninguna manera. Así lo siento yo. No sé, ¿cómo explicártelo? Cuando estamos juntos, es como si estuviéramos... Así, ¿ves? Ah, y por Lautaro no te preocupes. Hablo con él, le cuento todo. Así no tenés que seguir humillándote con ese trabajo. Sí. ¿Qué? ¿No estás contenta? Sí. Lo que pasa es que voy a extrañar un poco la profesión. ¿Cómo? Ay, discúlpame. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué hermosa estás, criatura! ¡Qué suerte! Ay, me olvidé de decirte que venía mi amigo La Culi. ¿La Culi? Apellido italiano. No, es mi sobrenombre, La Culi. Mi amor, te voy a presentar a mi pareja. ¿Quieres de ti? Me va a llevar a Suecia. Es un degenerado. Me voy a hartar de tanto vicio. Ay, Culi, te voy a extrañar. No creo, mi amor. Al lado de este apuesto varón. Se ha hecho un poco tarde. Vamos en este. Sí, llámame, por favor. Sí, mi vida, sí. Se lleva un diamante, señor. Y usted se queda con la montaña. Gracias. She drinks like a cowboy. ¿Qué dijo este nana? Bueno, después te digo, después te digo. You don't even know how to speak Spanish well. You never even went María to school. María Pía, no te entiendo mucho, pero ojo, ¿eh? María Pía, a la cama. I'm sick and tired of him. ¿Te pido un taxi, sí? Sí. ¿Vos de qué te reís, boludo? Vamos. Chao. Buenas noches. El taxi ya viene.
Yo voy a quedarme para saber qué piensan los chicos, ¿sí? Sí, vamos. ¿Y qué te pareció la chica, Mandita? Aristóbulo, ¿cómo andás? Creíamos que estabas enfermo. ¿Por? ¿Cómo el domingo no fuiste a misa? Además, perdóname, como estamos a día 10 y todavía no hemos recibido la donación, estamos extrañados. Qué bárbaro. Perdóname, me olvidé. Enseguida te lo mando. Bueno, no tiene importancia. Igual quiero hablar con vos, ¿eh? Ok, te encuentro en la cita al consulado. Nos vemos ahí y arreglamos. Al consulado, es cierto. Sí, nos vemos. Hasta luego, Aristóbulo. Y la larga, no te equivoques, esta es la del champán. ¿Y los escarbadientes? ¿Qué dijiste? ¿Escarbadientes? Ojo, ¿eh? No te creas que soy tan bestia. Yo sé que para usarlos hay que taparse la boca, sí. ¡Ay, muy lindos! ¿Para vos? ¿Ojos que no ven? No. Los escarbadientes no existen. Ah, no. ¿Y para qué los fabrican? La gente bien no usa escarbadientes. Ah, porque son muy pocos. Mira, si tenés problemas con tus dientes, vas al baño y te los cepillas. Ay, justo lo que necesito. Ahora vuelvo. Ahora abrí la boca, que te voy a besar. Ah, no tan grande, un poco más chiquita. Puede ser. Sabes que tienes que usar la lengua, ¿no? Acá. Acá. No, un poco menos. ¿Probamos? No, ¿qué es, una lengua o un ventilador? No, tenés que ser suave, muy suave, ¿sí? ¡Wow! Vení conmigo. Estoy siguiéndote. Ahora vas a ver. Ahora te divisto. Sí, ¿vos? Sí. Si fuera un nene. Ahora te saco los zapatitos. Sí. Me das miedo. No tenés que tener miedo. No. Ahora vas a ver. Sí. No pasa nada, no puedo. ¿Por qué? Bueno, no te hagas problema, vení. Ahora yo te voy a enseñar una cosita. ¿Qué? ¿Todo ese escondidito? No, la carpita. Sí, acá abajo, ahora vas a ver. Sí. Hay tiempo, vos contame una cosa. ¿Qué? ¿Cómo hacías con Amanda? ¿Con Amanda? Sí. Y todos los días tres. ¿Todos los días tres? Sí, 3 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo. Bueno, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Pasa aquí un velorio? A ver, dame una vuelta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta ropa tan anticuada? ¿Por qué no te vestís de otra manera? Más alegre, fíjate. Estás muy triste. Hay que alegrarse un poco, vamos. Vamos, Cristina, ¿eh? Un poco más de alegría, más color. No trabaja más. Eso es imposible. Le pido, por favor, tráigame aquí a mi bebé. Le digo que se fue. Pero esto es terrible. Esto es terrible. Todas terminan regenerándose. Todas, no. ¿Y vos? ¿Qué, eso, nueva? Sí. ¿Que trabajas aquí, digamos? Ajá. Qué bien. ¿Y de qué te disfrazás vos? De maja desnuda. Resérvame 2 turnos.
Es que yo estoy nerviosísima. Algún día tenía que suceder. No puedo vivir como los murciélagos. Te tengo que mostrar. ¿Mostrarme? No, en realidad, esa no es la palabra. En fin, vas a venir conmigo. Los chicos ya lo saben. Bueno, pero aquí hay un montón de invitaciones. Ah, sí. Es que a mí del consulado me mandan al por mayor. Me alcanza una copa, por favor. You're the shelter, Scott. ¿Qué dijo? Alguna guasada, tome, sirva así. Permiso. Perdón. Yo creo haberlo visto en algún otro lado, usted. ¿En alguna embajada, quizá, o en la cámara empresarial? No, yo conozco muchísimos curas, pero a usted no lo conozco. Yo vengo a acompañar al señor, hombre de negocios sueco. ¿Usted vendría a ser su secretario? Y me imagino, no voy a ser la dama de compañía. Permiso, voy a saludar a un amigo. ¿A quién da? Por las señas particulares, vos venís a ser Victorio, ¿no? Ajá. ¿Qué lees? Quevedo. Ah, es brutal. ¿Leíste Ojo del culo? ¿De Quevedo? No. Sí. Ay, es divino. De los gustos sin pecar, el mejor es el cagar. Yo hablo el lenguaje sencillo que inspira la naturaleza. El pan pan y el vino vino. Y lo que se caga, mierda. ¿Eso es de Quevedo? Sí, joven ignorante. Si te haces amigo, te lo presto. Cheque. Mañana en todo caso. Bueno, está bien. En 20 días te dejo la residencia. No hay ningún problema. Hasta luego. Hasta luego. Tiene que ver. No. Se puede entregar. Señor cónsul, ¿cómo le va? ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hablábamos de cine. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que vamos muy poco al cine y este filme no lo tenemos visto. Nosotros viajamos mucho, por eso no lo vimos. Pero se lo recomendaba porque con Chalovsky nos toca muy en la llaga. Es notable la percepción hacia las miserias afectivas de nuestro tiempo. Yo la vi, la vi. A mí esa película me climatiza. Se dice me climatiza, ¿no? Sí, decir se dice, pero... Lo que pasa es que yo no quise decir que a mí me calienta. Ay, bueno, enseguida vuelvo. Voy a cepillarme los dientes, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. Permiso. ¿Cómo?
¿Cómo es posible? Me dejó helada. ¡Aristóbulo! Oh, Sebastiano, ¿cómo estás? Bien, bien. En primer lugar, te quiero pedir perdón por el cheque. ¿Te llegó? Sí, hombre, sí, bueno, vale. Pero no tengas problema. Ya pasó, ya pasó. Sí, sí. También, como para no olvidarte de las cosas, ¿eh? No te entiendo. Aristóbulo, mi misión es más difícil que catequizar indios en el Amazonas. Sí, no debe ser fácil. Alguien me ha pedido un favor. ¿Quién? Me han pedido que no te comente que está enamorada de vos. Matilde, supongo. Exacto. Pero ¿quién te va a hablar de una mujer cuando te he visto con tan buena compañía? No pienses mal. Es una buena amiga esa chica. ¡Oh, pero mira quién está aquí! Hola. ¿Cómo les va? Aristóbulo. ¿Cómo están? Ay, bien. Qué velada espléndida, ¿eh? Así es. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, la nena muy bien. Pero yo... Ella no está nada bien. Mi amor, ¿cómo me quedaron? Perdón, Matilde, tengo que hablar contigo, sí, hace tiempo y no quiero olvidarme. Sí, tengo que comentarte algo, ¿no? Pero antes quiero preguntarte, sí, ¿el yeso de la rodilla de tu sobrina ya se lo han quitado? Ay, sí, padre. Mire, ya me lo han quitado. Créame. Es una prostituta, una sinvergüenza, una canalla. No se lo puedo creer. Se lo juro. ¡Papá, no me tires al suelo! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué pasa? Que el papá de ella sale con una loca. ¡No, mire, sí, ¡esa es mi mamá! No pasa, se calman, por favor. Vamos a la dirección. ¡Tranquilosa! ¡Va! Hola, vengo a buscar la cartera que anoche me dejé olvidada en el auto de tu papá. Pero el portero... ¿Qué te pasó? Te peleaste. Contame. ¡You bitch! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te lo dije. ¿Qué? Esto no va. Lo saben. Esto no va. Va. No. Thank you.
quedás conmigo para siempre. Voy. Ya voy. Ah, sos vos. Pasa. Tu padre salió, pero viene dentro de un rato. Lo espero, tengo que contarle algo. Está bien. Tengo que terminar de vestirme. ¿Vestirte? ¿Para? ¿Cómo para? Quédate así como estás. ¿O te da vergüenza, señora? Ah, no, nene. A mí me parece que vos estás un poquito nervioso. ¿Por qué no te calmás? A mí no me dé consejo, señora. ¿Querés dejar de llamarme señora? ¿Y cómo querés que te diga? ¿Madame? Ah, no, querido, ¿eh? No, es que a mí se me suben los ravioles, se me suben, ¿eh? Habla en capicúa la madame. Decime, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés para desaparecer, putita? ¿Por qué no te callás, mocoso de mierda? ¿Qué pasa acá? ¿Y vos qué mirás? Vos trajiste a esta a la familia. ¡Me tienen loco! ¡En la iglesia! ¡En el club! ¡La abuela! ¡Ella es de otra clase! ¡Es de otra raza! No podés seguir con ella, viejo. ¿Entendés? Decime liberado. ¿Ahora qué me vas a pedir? ¿Que te cambie mi Mercedes por tu moto? ¡Celeste! Disculpame, papá. Yo no tengo nada contra ella. ¡Pero me vuelve loco! A mí también. A mí también me vuelven loco. Sácate la toalla. ¿Qué pasó, bebé? ¿Te largó? No. Yo me fui. Pero antes le pegué un cachetazo al hijo. ¿A cuál? Al vivito ese de Juan Pablo. Ah, pero, ¿qué pasó? Decime. ¿Él te largó? Saben de mi pasado. Saben todo. Me odian. ¡Toda la familia me odia! No creo, mi amor. Decime de él. ¿Qué pasó con él? No sé. ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¿Sabes lo que me dijo la arpía esa de la nena? Bicho, bitch, bitch. Que en inglés quiere decir bicho. No, mi amor. Bitch en inglés quiere decir puta. ¿Te dijo puta? ¡Ah, no! Pará, se le estucha, pará. No le pegues más a la gente. Con eso no se arregla nada, ¿entendés? No se arregla nada. Pero eso sí, lucha, bebé. Lucha hasta el final. Todo es una cuestión de clases. ¿Te acordás? Tarde o temprano te lo tiran en la cara. ¿Y dónde le gustaría ir?
Donde usted quiera, Aristóbulo. No, no, en serio, dígame dónde. Donde usted quiera, Aristóbulo. No, no, porque pienso que quizá le gustaría, no sé, almorzar, caminar, ir al cine, un museo. Donde usted quiera, Aristóbulo. También podríamos ir a la cancha de Boca y jugar con Central. Donde usted quiera, Aristóbulo. ¿Le gustaría almorzar una parrillada? No, de parrilla ni hablar porque me patea el hígado. Pues entonces vamos a ir a comer una parrillada. ¡Mozo! Sí, 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 sí. Bueno, bueno, está bien, está bien. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te parece si esta noche nos vamos a bailar a África? ¿Eh? Así te sacas la mofa. ¿Eh? Está bien. ¡Ay! ¡Qué lugar tan excitante! Sí, sí. ¡Aristóbulo! ¡Qué sorpresa! ¿Usted también trabaja aquí? Acá hago desnudos. Ah, ah, ah. Bueno, me voy, che. Que tenga suerte. ¡Me caso! ¡Bien! ¿Hola? ¿Vittorio? Ah, soy yo, la Culi. ¿Qué tal? No, te llamaba por el libro ese, ¿te acordás? Ese de Quevedo. Y bueno, vos estás estudiando filosofía y letras. Bueno, letras. Sí, te lo quería pasar. Bueno, oíme, ¿y si nos encontramos? ¿Te gusta la lluvia? A mí me encanta. Sí. Entonces te tomo la palabra, ¿no? No me vas a fallar, ¿eh? Trato hecho. Sí, trato hecho. ¿En un salón? Sí, papá quiere que sea un casamiento privado. Oh, tiene vergüenza, tiene... María Pía. ¿Y el padre Sebastián lo que dice? Y bueno, lo comprende. Sí, claro. En la iglesia había mucha mala lengua. Juan, por favor, basta, Así que mejor que sea privado. Claro. Y con invitaciones personales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no viene nadie. Pero María Pía, por favor, chicos, son grandes ya. ¿Cómo pueden hablar así? Su padre es un gran hombre. Va a venir mucha gente. Esto va a ser un circo. Ay, nena, basta, termínenla. Además, hay que preparar todo. Yo voy a ser la primera en tratar de que su padre sea un hombre feliz. ¡Tía! ¡Tía! ¡Ay, tía, me rompí! ¡No sabes lo de la fiesta! Me dijo la modista que te ponga un alfiler. ¡Ay, señora, ya se la puse! Hacía tanto tiempo. Este loco de Vittorio no estará leyendo a Virgilio justamente ahora. Y la novia, son casi la hora. Pare, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué tal, qué tal? Sí, loco, son casi las 10. ¿Y la novia? Ya viene, ya viene, ya lo traigo, ya lo traigo. Bueno, bueno, no hagas tanto drama. Todo va a salir bien. Dios sabe lo que hace. Sí, claro. A vos todo te parece fácil. ¡Ya llegó! Ya va, ya va. Bueno, mi querida, a ponerse el disfraz. Hay que trabajar. Vamos, vamos.
No, yo para mí. Están con el loro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nos hemos reunido para unir en santo matrimonio a esta pareja de amigos a quien todos los que estamos aquí presentes queremos mucho. Como párroco y como amigo personal, os pregunto, doña Matilde Echegoyen, ¿aceptas por esposo a don Aristóbulo Rey? No, padre. Repito. Doña Matilde Echegoyen, ¿aceptas por esposo a don Aristóbulo Rey? No, padre. ¿Qué dices, hija? ¿Qué miras? Te dijo que no y es no. Vos callate. Repito. Doña Matilde Echegoyen, ¿aceptas por esposo? No, padre. ¿Ya te contestó? ¿Te dijo que no? No entiendo, hija. ¿Qué hay que entender? No hay nada que entender. Te dijo que no y es no, no insistas. Es que no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Cada cual en la vida hace lo que quiere. Si no tiene ganas, no tiene ganas. ¿Estamos en democracia o no? ¿Pero por qué no, hija? Porque no soy doña Matilde. Soy Celeste Brusa. Y digo que sí, que lo acepto. Oíme una cosa. Yo ya dije que sí, que acepto. ¿Y vos? Por supuesto, Matilde. ¿Cómo? Por supuesto, mi amor. Ay.